también los niños, nuestra voz social. Allá hay bandera. Quiero que compañeras que vienen encima. El capitalismo, desde que nace en este país, ha sido un miserable con la clase obrera. Nunca le ha pagado el salario que realmente se gana él con su producción. Los tienen con todas las alzas posibles acá en Chile. Uno no tiene cómo mantener a su familia. Tenemos casi el ingreso mínimo como trabajadores y los trabajos precarios que hay en la empresa. Digamos que los sueldos que los trabajadores ganan en Chile hoy día no dan para una rebaja salarial con la excusa de la protección al empleo. En realidad es que no alcanza para nada, ni con 250.000 pesos una familia sobrevive. Pues 15 lucas la luz, 15 lucas el agua, el gas, la alimentación, la educación. Los congresistas demuestran que no están en sintonía con el pueblo trabajador, una vez más, ¿no? Es una cosa que llega a dar dolor de estómago, ver cómo discute sin 3.000 pesos más, 2.000 pesos menos, que uno levanta un cartelito diciendo no, 200.000, qué sé yo, ya hacen toda esa faramalla, para tratar de atraer un poco el interés de la gente que está muy necesitada, con los bolsillos muy escuálidos. Y hoy día, cuando los trabajadores quieren expresarse pacíficamente aquí en la Plaza Los Héroes, o marchar por último por la Alameda para expresar su desconformidad con este salario mínimo, hoy día envía a esta gran cantidad de fuerza policial para reprimir a los trabajadores. Abusivo. Llévelo en el carro ahí. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva el pueblo! Ahora, ¿a qué recurre el capitalismo? Lo primero que recurre a infiltrar a la clase obrera para que después lo acusan de que la clase obrera o el estudiante son los terroristas, y son ellos los primeros que empiezan a hacer terrorismo.